Pichín Pichón, caballero y dragón. Quiero ser caballero, quiero ser caballero. Ser caballero es muy cansado, hijo mío. Siempre montado a caballo con escudo, espada y yelmo. Aún así, el protagonista de esta historia quiere ser caballero. Y de tanto insistir, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Se convirtió en el caballero Don Rodrigo. Galopa que te galopa, apareció en la aldea de Pichín, al ritmo de pichín, 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 un paso chiquitín. Frente a la aldea de Pichín se encontraban los habitantes de Pichón, los cuales caminaban al ritmo de pichón, 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 un paso gigantón. ¡Vaya! Los habitantes de Pichín y de Pichón no paraban de discutir. Por cualquier tontería se pasaban el día entero discutiendo. Hasta que un día dejaron de discutir porque tenían una preocupación mucho mayor. Era un dragón, un terrible dragón que hacía de las suyas por las noches. Los habitantes de Pichín y Pichón no tienen por qué preocuparse porque tenemos al caballero Don Rodrigo. Una historia que nos va a animar a cumplir nuestros sueños, a valorar la amistad, el perdón, que nos muestra valentía. ¡Divertido! Y para los traviesos.